¡Hola corazones! Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez es para traerles un review acumulado de los meses julio y agosto. Si quieres verlo, aquí te dejo el vídeo. Bueno, para empezar, voy a comenzar a comentarles de esta CC Cream. Es una CC Cream mate de la marca de Dr. Brand. Dr. Brand es una línea de cosméticos, también de maquillaje, que ayuda a tratar la piel. Este CC Cream de protección 30, lo compré en promoción, o sea que su precio normal son unos 40 euros, pero yo pagué 20. Tenía muchas ganas de probarlo porque lo había visto en las revistas que decían que era bastante buena y sobre todo eso, que trataba la piel. Entonces me compré una para piel grasas y la verdad que lo he estado usando un par de veces y prácticamente me llegó casi como vacío. Yo no sé si porque lo cogí de promoción o algo así, aunque estaba precintado y parecía que estaba todo correctamente. Es verdad que hay que usar bastante cantidad, porque si usas muy poquito, no extiende bien y no cubre lo suficiente. Entonces tengo que usar bastante. Y en un par de veces que lo usé, prácticamente lo tengo acabado. Lo tengo acabado. Y bueno, pues la cobertura que me da no es una gran cobertura, desde luego. Se nota un tono en la piel. Dice que cubre imperfecciones, para mí no las cubre mucho. La textura es muy fluida, muy fluida. Os voy a dejar un vídeo porque hice también un vídeo para el verano y os lo voy a dejar por aquí. Entonces voy a dejar imágenes para que veáis cómo es la textura, cómo me quedó la piel. Así noto que no me deja nada de grasa. La sensación es muy buena, saber que tiene un factor de protección 30, entonces muchas veces lo he usado cuando he ido a la piscina, pues me he puesto esto y bueno, me siento que me protege, pero de ahí a decir que me veo como maquillada y tal, no. Es verdad que no es una base de maquillaje, pero al ser una CC Cream, pues me esperaba a lo mejor otra cosa, un poquito más densa, que cubra un poco más. En fin, pues este producto le estoy dando del 1 al 10 un 7. ¿Un 7 por qué? Porque pienso que podía tener un poquito más de cobertura y también porque podría haber llegado un poco más lleno, no lo sé, esa es mi impresión. Bueno, pues otro producto que quiero hablarles es un rubor de Kiko. Este es el de la colección de Rod Attraction. Es muy bonito, tiene así como un efecto vaquero, como veis aquí. Y bueno, pues al abrirlo, parece también como un vaquero en rosa. Tiene muchos shimmer, se queda la piel muy bonita, muy jugosa. Me voy a aplicar un poquito por aquí. De hecho, también hice algún tutorial porque se está usando bastante en estos últimos tutoriales. Entonces me deja un tono rosa muy suave. Para mi tono de piel, que es tan cálida, a lo mejor no se nota demasiado. Si soy más blanquita, yo creo que se notará muchísimo más. Y bueno, pues tiene un espejito muy mono y la verdad que es muy práctico para llevarlo en el bolso. Bueno, pues este producto del 1 al 10 le estoy dando un 8. Es una sombra de ojos, que es la sombra de Essen, el 3D, que también lo he usado en algún tutorial. Los colores son preciosos, tiene una pigmentación media, no es muy alta. Yo creo que para las personas que tienen la piel más blanquita, pues yo creo que se acentuará un poco mejor. Y también si lo trabajamos con una base, un primer blanco, pues el color va a resaltar mucho más. Pero en cuanto a pigmentación, hay que poner mucha cantidad, sobre todo con el pincel húmedo, para que coja un poco más. Pero de allí, no es de los mejores, obviamente. La marca Essence es una marca muy económica en maquillaje. Yo creo que pagué esto 3 euros o algo menos, no lo recuerdo. Lo tenía ya hace un tiempo y tenía muchas ganas de probarlo. Y bueno, pues a esta paletita le estoy dando del 1 al 10 un 6. Otra sombra de ojos es el trío Infinity de Kiko. Pues son unos colores degradando del negro al blanco. Tienen un poquito de shimmer, o sea, la composición no es nada mate, ¿vale? Pero es muy suave el shimmer, no es demasiado cantoso ni llamativo, pero se trabaja muy bien. Las sombras de Kiko me gustan mucho porque pigmentan bastante bien para la relación calidad-precio. Yo creo que son bastante buenos, incluso un poquito más superior la calidad. Y bueno, la verdad que lo agradezco y yo cada vez que puedo pues me pillo unas sombritas de Kiko porque me gustan mucho. Es muy práctico porque al ser tres colores en uno, pues tienes la combinación perfecta y lo puedes usar, llevarlo en el bolso y aplicarte pues tus tres colores para hacerte un smokey ahí por la noche o un maquillaje de día, a lo mejor aplicando el negro un poquito por debajo del ras de las pestañas y utilizar los otros colores arriba, pero en plan un poquito más degradado. Se llevaría muy bien también para un look de día. Y bueno, pues este producto del 1 al 10 le estoy dando un 8.
Quería hablarles de Débora, que tengo unas cuantas cositas por aquí, que fue de la suscripción de la revista que pillé en junio. Y bueno, me llegaron un montón de cosas de Débora. También estuve hablando de algunos productos de Débora, review de junio me parece, de varios productos de Débora. Y bueno, pues Débora es una marca italiana, como sabéis, se llama Débora Milano. Bueno, pues me llegó también polvos de sol con acabado mate, se llama el Terra Hightech, el número 2. Y bueno, pues lo he usado bastante y todavía me queda bastante cobertura. Lo he estado aplicando bastante este verano, sobre todo en la zona pues, para contornear el rostro. Tiene una larga duración, me gusta también por eso. Supongo que habrá varios tonos. Y estos polvos del sol, del 1 al 10, le estoy dando un 8. Son estos rotuladores eyeliner que, bueno, pues me llegaron dos colores, el negro y el verde.